Vean, amigos, lo que les voy a enseñar apenas. ¿Se fijan ustedes dónde está esa persona allí? Vamos allá al Jack in the Box ahorita. Vean, amigos, lo que les voy a enseñar ahorita. Esas personas se dedican a pedir dinero ahí en las calles. Ahí van a trabajar, traen lo que viene siendo esa Ven. Esa es una Ven Toyota. Veanlos, ahí van a trabajar, vean. Ya van a trabajar a pedir dinero y se acaban de bajar en lo que viene siendo esta camioneta. Vean. Esas personas son tres personas que traen letreros que dice que ayúdame para una niña que está mala y que no sé qué rollo. Allá están, mírenlos. Y traen esa camioneta roja Toyota que vemos. Esa es una camioneta verde, Toyota Sienna. Esa camioneta es de ellos y ya llegaron a trabajar. Así es como funcionan ese tipo de personas que andan haciendo fraudes. Entonces, mucho cuidado, amigos. Ustedes no abran su corazón para darle a esas personas, porque luego se mira que son falsos. Miren, los ahí andan jugando, bien contentos. Pues son gente que les gusta pues andar haciéndole a loco. Déjenme, voy a estacionar ahí un poquito para ver si los puedo grabar mejor. The next right onto Imperial Highway, then turn right onto Bellflower Boulevard. Ya los amigos, ya empezaron a trabajar. ¿Se alcanza a ver bien? Ya, ahí se alcanza a ver perfectamente bien. Dice donación, que porque... Dice Lazar, Rebeca. Obviamente, pues es puro fraude. Esas personas, veanlos, ahí están alegando, discutiendo no sé de qué tema. Entonces, ese tipo de personas viven de eso, amigos. Viven de eso, de pedir dinero, de andarle haciendo loco, de engañar a la gente, y usan la fotografía de un niño que a lo mejor, pues obviamente sí ha de existir, pero pues quién sabe será hijo de quién o de dónde habrán agarrado esas fotografías. Pero bueno, así es esto. Take the next right onto... Voy a poner la mano acá por la parte de atrás para que no miren que estoy grabando. Ahí está. Véanlos, ahí están. Hay una patrulla del metro, yo pensé que era de la migra, dije, ahí viene la migra. Véanlo, si no se deciden de qué lado, por qué lado se van a ir. El otro ya se fue, ya llegó. Y son de raza, por lo regular son como armenios, vean, ya me dieron, dice, mira. ¿Ven? A eso se dedican esas personas, amigos. Ahí están. Ya le dijo, vete todavía a aquella esquina, yo me voy para acá. A chambearle duro porque hay que sacar. Pues esos ganan buen dinero a veces, porque el andar pidiendo dinero así, pues es negocio. No se deciden, la muchacha como que no quiere entrarle al quite. Ahí está el anuncio, vamos a ver qué dice. El anuncio dice leucemia, que el niño tiene leucemia. Ese anuncio ya lo he visto en varios lugares, que donde dicen que el niño tiene leucemia, que sufre de cáncer y que no sé qué rollo. Entonces se ponen así a la calle a pedir donación y pues ese es lo más gacho del asunto. Que usan pues enfermedades graves para hacerle al cuento. Ahora sí ya se decidieron los tres. Entonces, cuando miren personas así, amigos, con esos letreros, no les den ni un peso. Vean esta muchacha allí, ya la regó, man. Ah, no, ya le está diciendo algo. Híjole, ya le dio el puño de monedas que traía allí. Ay, ay, ay. Y es que de todos modos, amigos, se hablan del corazón porque ven una foto de un niño, de alguien que supuestamente necesita, y pues de todos modos, la mayoría de personas no da nada, pero un buen porcentaje sí da también. O sea que si hablamos de millones o miles de gentes que cruzan por esta calle todos los días y un puñado les da, pues estamos hablando de bastante dinero. Vean allá el de la camioneta. Y traen buena troca, pues, o sea, vienen a trabajar, ahí se van de esa esquina, si ya no les fue bien, se van a otra. Y así andan por todos Los Ángeles, California, amigos. Ahí me tocó verlos ahorita, porque pues aquí ando haciendo un trabajo por aquí en esta ciudad que se llama Downey, Bellflower.
Y pues bueno, sigamos en lo nuestro. Y es un consejo, amigos, no anden dando dinero a gente así. Vámonos, 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 vámonos. No hay que tener vergüenza para hacer eso, amigos. Hay que ser un descarado. Miren, amigos, otra vez, otra, miren. Nomás en lo que estoy aquí ya dos personas le han dado a ese tipo. Ay, 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 le dio un billete. Híjole, no, no hagan eso. Híjole, traen jarro mejor que yo. Ya, este es el que este es el que más le han dado dinero a este de acá. A ese que está ahí. Híjole. Y esta es la camionetita que se carga en la camionetita Toyota. Es una Toyota Sienna. Ahí le voy a tapar las placas lo mejor que pueda. Y eso es, en eso andan, amigos, de eso se dedican, a eso viven esas gentes, ¿no? Andar haciéndole a loco a la calle pidiendo dinero, y me imagino que les ha de ir muy bien porque a veces traen carros mejores que estos. Mucho mejores, a veces traen carros mejores que las personas que andan dando limosna. Así es que vámonos, amigos, ya saben, abusada. Allá está un policía enfrente, oh, ya se fue. Como llegó la policía, ya estaba la policía esperando que se pusiera una luz en verde para pasar, se quitaron, se fueron de la calle. A ver, vamos a ver. Porque a veces los policías pues ya saben cómo está el rollo. Sí, ya se fueron. El policía ya se fue, pero ahí estaba un policía. Y los tipos rápidamente se regresaron a su carro. Vean, los que están en la esquina ya se juntaron allá. Entonces, obviamente la policía pues ya sabe cómo está la onda. No pueden andar pidiendo en las calles. Así que cuidado, amigos. Voy a regresar a ver si todavía están ahí, porque parece que ya se fueron. No, no les fue bien o no les gustó esta área, yo creo. En 500 feet, oh, no, turn right onto Bellflower Boulevard. A ver, vamos a mirar. Oh, ya se fueron. Turn right onto Bellflower Boulevard. Oh, ahí están en la troca. Ahí están. Ya se van. Ya se subieron a la camioneta. Ya los tengo. Ahí estamos viendo atrás por el retrovisor. Esa es la camioneta Toyota, la verde que se mira ahí, a un lado de la camioneta blanca. Como ando vuelta y vuelta, ya nomás se quedan viendo. Han de decir, este me anda siguiendo, ¿qué anda haciendo? Porque sospechan de que anda uno haciendo algo malo. Ya mejor ya se van. Allá van. Ya mejor ya se fueron porque no les fue bien. Pues bueno, amigos, así estuvo el rollo. Nomás duraron aquí como 10 minutos. Miraron a la policía y se fueron. Entonces ya vieron cómo la gente corre. Si el miedo no anda en burro. Es que esas personas, amigos, ya se conocen como scammers aquí. Hacen fraudes, obviamente. Y pues eso es penado por la ley. No sé aquí por cuánto tiempo o cómo le harán, pero bueno. Así es que ya miramos cómo funciona este trabajo, amigos, cómo le hacen ellos para sacar dinero. Gracias a lo que viene siendo la amabilidad de la gente, porque a veces el ver un letrero donde dice que hay un niño enfermo, pues a veces se dobla el corazón a muchos, ¿verdad? Pero a mí ya no me tocan con eso porque pues yo sé que es fraude. Pues por lo pronto, amigos, ahora sí, saludos y nosotros para la próxima. Tengan cuidado, no anden dando dinero. Sepan a quién le dan dinero. Algún día, pues obviamente uno tiene que dar alguna ayuda a alguien, pero a este tipo de gente... tramposa, no. Vámonos.